David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. Parte cuarta, sección 6. De la identidad personal. Algunos filósofos se figuran si lo que llamamos nuestro yo es algo de lo que en todo momento somos íntimamente conscientes, que sentimos su existencia y su continuidad en la existencia y que, más allá de la evidencia de una demostración, sabemos con certeza de su perfecta identidad y simplicidad. La sensación más intensa, la más violenta pasión, en vez de distraernos de esa contemplación, dicen, lo único que hace es inculcarla con mayor intensidad y llevarnos a advertir la influencia que tienen sobre el yo, sea por dolor o por placer. Querer aducir más pruebas sería debilitar su evidencia, pues no existe prueba derivable de un hecho de la que podamos ser tan íntimamente conscientes, ni queda nada de que podamos estar seguros si dudamos de nuestro propio yo. Desgraciadamente, todas estas afirmaciones son contrarias a la experiencia misma abogada en su favor. No tenemos idea alguna del yo de la manera que aquí se ha explicado. En efecto, ¿de qué impresión podría derivarse esta idea? Es imposible contestar a esto sin llegar a una contradicción y a un absurdo manifiesto. Y sin embargo, esta es una pregunta que habría necesariamente que contestar si lo que queremos es que la idea del yo sea clara e inteligible. Tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión debería seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo, pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra, y en consecuencia no existe tal idea. Pero, todavía más, ¿en qué tendrían que convertirse todas nuestras percepciones particulares de seguir esa hipótesis? Todas ellas son diferentes, distinguibles y separables entre sí, y pueden ser consideradas por separado y existir por separado. No necesitan de cosa alguna que las sostenga en su existencia. ¿De qué manera pertenecerían entonces al yo y cómo estarían conectadas con él? En lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo, en ningún caso sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones son suprimidas durante algún tiempo, en un sueño profundo, por ejemplo, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo, y puede decirse que verdaderamente no existo. Y si todas mis percepciones fueran suprimidas por la mente, y ya no pudiera pensar, sentir, ver, amar u odiar tras la descomposición de mi cuerpo, mi yo resultaría completamente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga falta para convertirme en una perfecta nada.
Si tras una reflexión seria y libre de prejuicios hay alguien que piense que él tiene una noción diferente de sí mismo, tengo que confesar que ya no puedo seguirle en sus razonamientos. Todo lo que puedo concederle es que él puede estar tan en lo cierto como yo y que ambos somos esencialmente diferentes en este particular. Es posible que él pueda percibir algo simple y continuo a lo que llama su yo, pero yo sé con certeza que en mí no existe tal principio. Pero dejando a un lado a algunos metafísicos de esta clase, puedo aventurarme a afirmar que todos los demás seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo de movimiento. Nuestros ojos no pueden girar en sus órbitas sin hacer que sus percepciones varíen. Y nuestro pensamiento es aún más variable que nuestra vista. Todos los demás sentidos y facultades contribuyen a este cambio. No existe un solo poder del alma que pertenezca inalterable, siquiera por un momento. La mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva. Pasan, vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones. No existe en ella con propiedad ni simplicidad en un tiempo, ni identidad a lo largo de momentos diferentes, sea cual sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar esa simplicidad e identidad. La comparación del teatro no debe confundirnos. Son solamente las percepciones las que constituyen la mente, de modo que no tenemos ni la noción más remota del lugar en que se representan esas escenas, ni tampoco de los materiales de que están compuestas. ¿Qué es entonces lo que nos induce con tanta intensidad a asignar una identidad a estas percepciones sucesivas y a creernos en posesión de una existencia invariable e ininterrumpida durante toda nuestra vida? A fin de responder a esta pregunta, tendremos que distinguir entre identidad personal por lo que respecta a nuestro pensamiento o imaginación e identidad personal por lo que respecta a nuestras pasiones o al interés que nos tomamos por nosotros mismos. El primer punto constituye nuestro tema presente y para explicarlo a la perfección tendremos que estudiar el asunto en profundidad, explicando esa identidad que atribuimos a plantas y animales, pues existe gran analogía entre esta identidad y la de un yo o persona. A la idea precisa que tenemos de un objeto que permanece invariable y continuo a lo largo de una supuesta variación de tiempo, la llamamos idea de identidad o mismidad. Tenemos también una idea precisa de varios objetos diferentes que existen en forma sucesiva y están conectados mutuamente por una estrecha relación. Desde una perspectiva rigurosa, esto nos proporciona una noción tan perfecta de diversidad que parece como si no hubiera ningún tipo de relación entre los objetos. Pero aunque en sí mismas estas dos ideas de identidad y de sucesión de objetos relacionados sean completamente distintas y aún contrarias, es cierto, sin embargo, que en nuestra manera usual de pensar son generalmente confundidas entre sí. La acción de la imaginación por la que consideramos al objeto como continuo e invariable y aquella otra por la que reflexionamos sobre la sucesión de objetos relacionados son sentidas como si fueran casi idénticas y no hace falta mucho más esfuerzo del pensamiento en este último caso que cuando se distinguía entre ambas. La relación facilita la transición de la mente de un objeto a otro y convierte este paso en algo tan suave como si la mente contemplara un objeto continuo. Es esta semejanza la causa de la confusión y el error, y la que nos lleva a colocar la noción de identidad en el lugar de la de los objetos relacionados. Por mucho que en un instante determinado podamos considerar a la sucesión relacionada como variable o discontinua,
Estamos seguros que atribuirle en el momento siguiente una identidad perfecta y de considerarla invariable y continua. La semejanza antes mencionada nos lleva a inclinarnos a este error en tan gran medida que ya hemos caído en él antes de darnos cuenta. Y aunque nos corrijamos constantemente a nosotros mismos mediante la reflexión, volviendo así a un modo más exacto de pensar, no podemos sostener por mucho tiempo nuestra filosofía ni arrancar de la imaginación ese prejuicio. Nuestro último recurso está en admitir el prejuicio mismo, sosteniendo audazmente que los diferentes objetos relacionados son de hecho la misma cosa, aunque se presenten de modo discontinuo y variable. Y para excusarnos a nosotros mismos de este absurdo, fingimos frecuentemente un principio nuevo e ininteligible que conecte entre sí los objetos e impida su discontinuidad o variación. Así, para suprimir la discontinuidad, fingimos la existencia continua de las percepciones de nuestros sentidos y llegamos a la noción de alma, yo o sustancia para enmascarar la variación. Podemos observar que aún en los casos en que no hacemos intervenir tal ficción, tenemos una inclinación tan fuerte a confundir identidad y relación que nos mostramos dispuestos a imaginar algo desconocido y misterioso que además de la relación conecte sus partes. Y creo que esto es lo que sucede en el caso de la identidad que atribuimos a las plantas y vegetales. Y aun cuando no ocurre tal cosa, seguimos sintiéndonos inclinados a confundir estas ideas, a pesar de que no podamos vernos satisfechos en ese respecto, ni encontraremos ninguna cosa invariable y continua que justifique nuestra noción de identidad. Así, la controversia relativa a la identidad no es simplemente una disputa de palabras. En efecto, cuando en sentido impropio atribuimos identidad a objetos variables y discontinuos, no se limita nuestro error a la expresión, sino que viene comúnmente acompañada por una ficción, bien de algo invariable y continuo, bien de algo misterioso e inexplicable, o, al menos, la acompaña una inclinación a tales ficciones. Para probar esta hipótesis a satisfacción de todo investigador imparcial, bastará con mostrar, partiendo de la existencia y observación diarias, que los objetos variables y discontinuos, pero supuestamente la misma cosa, lo son tan solo en cuanto que consisten en una sucesión de partes mutuamente conectadas por semejanza, contigüidad o causalidad. Pues, como tal sucesión corresponde evidentemente a nuestra noción de diversidad, solo por error podemos atribuir a aquella identidad, y como la relación entre las partes, que es quien nos lleva a equivocarnos, no es en realidad sino una cualidad que produce una asociación de ideas y una transición fácil de la imaginación de una idea a otra, solo por la semejanza que este acto de la mente guarda con aquel otro por el que contemplamos nuestro objeto continuo, puede surgir este error. Nuestra tarea principal consistirá, pues, en probar que todos los objetos a los que atribuimos identidad sin haber observado en ellos ni invariabilidad ni continuidad, no son sino una sucesión de objetos relacionados. Supongamos, para ello, que ante nosotros se encuentra una masa de materia cuyas partes son contiguas y conectadas entre sí. Es claro que debemos atribuir a esta masa una identidad perfecta, desde el momento en el que todas las partes siguen siendo continua e invariablemente idénticas, sea cual sea el movimiento o cambio de lugar que podamos observar en el conjunto o en cualquiera de las partes. Pero si suponemos que alguna parte muy pequeña o insignificante se añade o sustrae a la masa, aunque ello en rigor implique la destrucción absoluta de la identidad del conjunto, como raramente pensamos de una forma tan exacta, no sentimos escrúpulo alguno en declarar que una masa de la materia sigue siendo la misma, en caso de haber encontrado en ella una alteración tan trivial. El tránsito del pensamiento desde el objeto antes del cambio al objeto después de este es tan suave y fácil que apenas si percibimos la transición.
De modo que nos inclinamos a imaginar que no se trata sino de un examen continuado del mismo objeto. Este experimento implica una circunstancia muy notable. A pesar de que el cambio en cualquier parte importante de una masa material destruya la identidad del conjunto, no medimos, sin embargo, la magnitud de la parte de un modo absoluto, sino según su proporción con el conjunto. La adición o disminución de una montaña no lograría producir una diversidad en un planeta. Por el contrario, basta con cambiar unas pocas pulgadas en algunos cuerpos para destruir su identidad. Esto sería inexplicable si no advertimos que los objetos no actúan sobre la mente ni rompen o cortan la continuidad de sus acciones según su magnitud real, sino según la proporción que guarden entre sí. Por consiguiente, y dado que es esta interrupción la que hace que un objeto deje de parecer idéntico, tendrá que ser el curso ininterrumpido del pensamiento el que constituya la identidad imperfecta. Esto puede verse confirmado por otro fenómeno. Un cambio en una parte considerable de un cuerpo destruye la identidad de éste, pero es notable que si el cambio se produce gradual e insensiblemente, mostraremos menos inclinación a asignarle ese mismo efecto. Es evidente que esto debe consistir en que la mente, al seguir los cambios sucesivos del cuerpo, experimenta una transición fácil desde el examen de la condición del cuerpo de un momento a su consideración en otro, de modo que en ningún instante determinado percibe ininterrupción de sus acciones. Es en base a esta percepción continuada por lo que la mente asigna al objeto una continua existencia e identidad. Sin embargo, sea cual sea la precaución con que introduzcamos gradualmente los cambios y los hagamos proporcionados con el conjunto, lo cierto es que, al observar que en definitiva los cambios son de consideración, sentimos reparo en asignar una identidad a objetos tan diferentes. Existe con todo otro artificio por el que inducir a la imaginación para que vaya un paso más allá. Y este artificio consiste en establecer una referencia de las partes entre sí, combinándolas en orden a un fin o propósito común. Un barco del que se haya modificado una parte considerable de su estructura por medio de frecuentes reparaciones sigue siendo considerado como idéntico. La diferencia de los materiales no nos impide atribuirle esa identidad. El fin común a que conspiran las partes sigue siendo el mismo bajo todas las modificaciones y proporciona una transición fácil de la imaginación de una a otra situación del cuerpo. Pero esto es aún más notable cuando añadimos una simpatía de las partes en vista de su fin común y suponemos que éstas guardan entre sí una relación recíproca de causa a efecto en todas sus acciones y operaciones. Este es el caso de todos los animales y vegetales en los que no solo tienen las distintas partes una referencia a un propósito general, sino también una mutua dependencia e interconexión. Efecto de una tan fuerte relación es que, a pesar de que todo el mundo admita que en muy pocos años tanto los vegetales como los animales sufren una transformación total, seguimos atribuyéndoles, sin embargo, identidad, a pesar de que su forma, tamaño y sustancia se ha alterado por completo. Un roble que, de ser una pequeña planta, crece a convertirse en un árbol grande, sigue siendo el mismo roble, aunque ninguna partícula de materia ni ninguna configuración de sus partes sea ya la misma. Un niño se hace hombre y es unas veces grueso y otras delgado, sin perder por ello su identidad. Podemos considerar también los dos fenómenos siguientes, que son muy interesantes en su clase. El primero consiste en que,
A pesar de que por lo común somos capaces de distinguir con toda exactitud entre identidad numérica e identidad específica, sucede a veces que las confundimos y al pensar y razonar empleamos la una en vez de la otra. Así, el hombre que oye un ruido que aparece y desaparece inintermitentemente y con frecuencia, dice que sigue siendo el mismo ruido, aunque es evidente que los sonidos tienen aquí solamente una identidad específica o semejanza, y que no hay nada que sea numéricamente la misma cosa, salvo la causa que los origina. De igual manera puede decirse, sin forzar la propiedad del lenguaje, que una determinada iglesia originalmente de ladrillo se derrumbó y que la parroquia reconstruyó la misma iglesia en piedra arsénica, de acuerdo con la arquitectura moderna. En este caso, ni la forma ni los materiales son los mismos, ni estos dos objetos tienen nada en común salvo su relación con los feligreses, y, sin embargo, basta este punto para ver esos objetos como idénticos. Debemos identificar, con todo, que en este caso el primer objeto resulta en cierto modo aniquilado antes de que el segundo comience a existir, y por ello no nos encontramos en ningún momento con la idea de diferencia y multiplicidad. Es por esta razón por lo que sentimos menor reparo en decir que son idénticos. En segundo lugar, podemos señalar que, aunque en una sucesión de objetos relacionados sea de algún modo necesario que el cambio de las partes no sea repentino ni completo, a fin de conservar la identidad. No obstante, cuando los objetos son de naturaleza variable e inconstante, admitimos una transición más brusca que cuando por el contrario son consistentes con esa relación. De este modo, como la naturaleza de un río consiste en el movimiento y cambio de sus partes, aunque en menos de 24 horas se hayan alterado estas por completo, eso no impide que el río siga siendo el mismo durante varias generaciones. Lo que es natural y esencial a una cosa es algo en cierto modo esperado, y lo que se espera hace menos impresión y parece tener menos importancia que lo insólito y extraordinario. Un cambio notable de la primera clase parece afectar realmente menos a la imaginación que la más trivial alteración de la segunda. Y como rompe en menor grado la continuidad del pensamiento, tiene una menor influencia para destruir la identidad. Pasemos ahora a explicar la naturaleza de la identidad personal, tema que se ha convertido en gran problema en la filosofía y en especial durante estos últimos años en Inglaterra, donde todas las ciencias más abstrusas son estudiadas con un ardor y aplicación peculiares. Es evidente que debemos seguir aquí el mismo modo de razonar que ha explicado con tanta fortuna la identidad de plantas, animales, barcos, casas y todos los productos compuestos y variables, sean artificiales o naturales. La identidad que atribuimos a la mente del hombre es tan solo ficticia y de especie parecida a la que hemos asignado a vegetales y animales. No puede, pues, tener un origen diferente, sino que deberá provenir de una operación similar de la imaginación sobre objetos similares. Sin embargo, como me temo que este argumento no va a convencer al lector, a pesar de que a mí me parece perfectamente concluyente, dejémosle que sopese el razonamiento siguiente, que es todavía más asequible y fácil de entender. Es evidente que, por perfecta que podamos figurárnosla, la identidad que atribuimos a la mente humana no es capaz de reunir las distintas y diferentes percepciones en una sola, ni tampoco de hacerlas perder los caracteres de distinción y diferencia que les son esenciales. Y es también verdad que toda percepción distinta que forme parte de la mente es una existencia distinta, y que es diferente, distinguible y separable de toda otra percepción.
sea contemporánea o sucesiva de esta. Pero como a pesar de esta distinción y separabilidad, suponemos que el curso total de percepciones está unido por la identidad, surge naturalmente un problema por lo que respecta a esta relación de identidad. Si existe algo que enlace verdaderamente entre sí nuestras distintas percepciones, o si se limita a asociar las ideas de esta en la misma imaginación. En otras palabras, si al pronunciarnos sobre la identidad de una persona observamos algún enlace real entre sus percepciones, o únicamente sentimos un enlace entre las ideas que de esas percepciones nos formamos, podemos resolver fácilmente este problema si recordamos que ya se ha probado por extenso que el entendimiento no observa nunca ninguna conexión real entre objetos y que aún la unión de causa y efecto se reduce, estrictamente considerada, a una asociación de ideas producida por la costumbre. En efecto, de aquí se sigue evidentemente que la identidad no pertenece realmente a estas diferentes percepciones ni las une entre sí, sino que es simplemente una cualidad que les atribuimos en virtud de la unión de sus ideas en la imaginación, cuando reflexionamos sobre ellas. Ahora bien, las únicas cualidades que pueden dar a las ideas unión en la imaginación son esas tres relaciones arriba señaladas. Estos son los principios de unión en el mundo ideal, y sin ellos todo objeto distinto es separable por la mente y puede ser considerado separadamente, de modo que no parece tener más conexión con otro objeto que si ambos estuvieran separados por la más grande distancia y diferenciación. La identidad depende, pues, de alguna de estas tres relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad. Y como la esencia misma de estas relaciones consiste en que producen una transición fácil de ideas, se sigue que nuestras nociones de identidad personal provienen íntegramente del curso suave e ininterrumpido del pensamiento a través de una serie de ideas conectadas entre sí, lo que concuerda con los principios antes explicados. Solamente queda por resolver, pues, en virtud de qué relaciones se produce este curso ininterrumpido de nuestro pensamiento cuando consideramos la existencia sucesiva de una mente o persona pensante. Y en este respecto es evidente que nos debemos limitar a la semejanza y la causalidad, rechazando la contigüidad por su poca o ninguna importancia en el caso presente. Comenzaremos por la semejanza. Supongamos que pudiéramos ver con claridad en el interior de otra persona y que observáramos esa sucesión de percepciones que constituye su mente o principio pensante. Y supongamos también que ese hombre guardase memoria en todo momento de una parte considerable de sus percepciones pasadas. Es evidente que nada podría contribuir en mayor grado a establecer una relación entre esta sucesión, a pesar de que todas sus variedades. En efecto, ¿qué es la memoria sino la facultad por la que revivimos las imágenes de percepción pasadas? Y como una imagen es necesariamente semejante a su objeto, ¿no tendrá esta frecuente ubicación de percepciones semejantes en la cadena de pensamientos que llevará la imaginación más fácilmente de un miembro a otro, haciendo que el conjunto sea similar a la continuidad de un objeto? En este punto, pues, la memoria no solamente descubre la identidad, sino que contribuye también a su producción al producir la relación de semejanza entre las percepciones. Esto sucede tanto cuando nos consideramos a nosotros mismos como cuando examinamos a otros. Por lo que respecta a la causalidad, podemos señalar que la verdadera idea que tenemos de la mente humana consiste en considerarla como un sistema de percepciones diferentes o existencias diferentes, unidas entre sí por la relación de causa y efecto, y que mutuamente se producen
destruyen, influyen y modifican unas a otras. Nuestras impresiones originan sus correspondientes ideas y éstas producen a su vez otras impresiones. Un pensamiento sigue a otro y es seguido por un tercero que le obliga a su vez a desaparecer. A este respecto, no puedo comparar el alma con nada mejor que con una república o estado en que los distintos miembros están unidos por lazos recíprocos de gobierno y subordinación y que dan origen a otras personas, que propongan la misma república en los cambios incesantes de sus partes. Y del mismo modo que una misma república particular no solamente puede cambiar sus miembros, sino también sus leyes y constituciones, de forma similar puede una misma persona variar su carácter y disposición al igual que sus impresiones e ideas, sin perder su identidad. Cualesquiera que sean los cambios que experimente, sus distintas partes seguirán estando conectadas por la relación de causalidad. Vista de este modo, nuestra identidad con respecto a las pasiones sirve para confirmar la identidad con respecto a la imaginación. Al hacer que nuestras percepciones distantes se influyan unas a otras, al conferirnos un interés presente por nuestros placeres y dolores, sean pasados o futuros. Como basta la memoria para familiarizarnos con la continuidad y extensión de esta sucesión de percepciones, deberá ser considerada y fundamentalmente por esta razón como la fuente de la identidad personal. Si no tuviéramos memoria, no tendríamos nunca noción alguna de causalidad y, por consiguiente, tampoco de esa cadena de causas y efectos constitutiva de nuestro yo o persona. Pero una vez que hemos adquirido por la memoria esa noción de causalidad, podemos extender ya la misma cadena de causas y, en consecuencia, la identidad de nuestra persona más allá de nuestra memoria y comprender tiempos, circunstancias y acciones que hemos olvidado por completo y que en general suponemos han existido. ¿De qué pocas acciones pasadas seguimos teniendo memoria realmente? ¿Quién podría decirme, por ejemplo, cuáles fueron sus pensamientos y acciones el 1 de enero de 1715, el 11 de marzo de 1719 y el 3 de agosto de 1733? Y sin embargo, ¿quién querría afirmar que el completo olvido de lo que le pasó en esos días ha hecho que su yo actual no sea ya la misma persona que su yo en ese tiempo, destruyendo de este modo las más establecidas nociones de identidad personal? Por consiguiente, desde este punto de vista puede decirse que la memoria no produce propiamente, sino que descubre la identidad personal. Al mostrarnos la relación de causa y efecto existente entre nuestras diferentes percepciones. Aquellos que sostienen que la memoria produce íntegramente nuestra identidad personal están ahora obligados a explicar por qué podemos extender entonces nuestra identidad más allá de nuestra memoria. Toda esta doctrina nos lleva a una conclusión de gran importancia para el asunto presente, a saber, que todos esos sutiles y refinados problemas acerca de la identidad personal no tienen posibilidad alguna de poder ser resueltos alguna vez y que deben ser considerados más como dificultades gramaticales que como problemas filosóficos. La identidad depende de las relaciones de ideas y estas relaciones originan la identidad por medio de la transición fácil que producen. Pero como las relaciones y la facilidad de transición pueden disminuir gradualmente y de forma insensible, no tenemos un criterio exacto para poder resolver cualquier disputa referente al tiempo en que se adquiere o pierde el derecho al nombre de identidad. Todas las disputas acerca de la identidad de objetos que están conectados entre sí no son sino verbales, excepto en la medida en que la relación de partes origine alguna ficción o imaginario principio de unión, como hemos ya señalado. Todo lo dicho ya con respecto al origen primero y la incertidumbre de nuestra noción de identidad, en cuanto aplicada a la mente humana,
puede extenderse con poca o ninguna variación a la idea de simplicidad. Cuando las distintas partes coexistentes de un objeto están mutuamente ligadas por una estrecha relación, dicho objeto actúa sobre la imaginación de la misma manera que si fuera perfectamente simple e indivisible, y su concepción no requiere un esfuerzo mucho más grande por parte de la mente. En base a esta similitud en la operación, le atribuimos simplicidad y nos imaginamos un principio de unión, soporte de esta simplicidad y centro de todas las diferentes partes y cualidades del objeto. De este modo hemos concluido nuestro examen de los varios sistemas de filosofía referentes tanto al mundo intelectual como al moral. Dada la miscelánea en que ha consistido nuestro método de razonamiento, nos hemos visto llevados a varios puntos que ilustrarán o confirmarán alguna parte anterior de este discurso o prepararán el camino de nuestras afirmaciones futuras. Ahora es el momento de volver a examinar con mayor atención nuestro asunto y de proceder a la exacta anatomía de la naturaleza humana. Una vez que hemos explicado ya con todo detalle la naturaleza de nuestro juicio y entendimiento,